Seguimos hablando de hidrocarburos desde nuestra unidad móvil. Estamos con Carlos Ligerón en la zona de San Aurelio, en Santa Cruz. Hay filas, se ha normalizado la distribución. Por favor, con todos los detalles, Carlos. Gerardo, buenas noches. Quiero mostrarle el panorama en este surtidor que nos encontramos en estos momentos en la zona de San Aurelio, Tercer Anillo, completamente vacío. Pero sí hay diésel, sí hay el combustible que días atrás estaba escaseando y por ello se registraban diferentes colas en los surtidores. En un recorrido que hemos realizado en horas de la tarde, hemos visto esta misma situación en las diferentes estaciones de servicio. Sí hay diésel, pero no se ha visto la cola que se veía anteriormente. Ya prácticamente todos los problemas que había con este combustible se han solucionado, incluso el bloqueo que se registraba en las afueras de las instalaciones de YPFB ya fue levantado por los denominados cisterneros y se espera que todo vuelva a la normalidad como ya lo anunciaban las autoridades correspondientes, tanto de YPFB como de la ANH. Perfecto, es una buena noticia, Carlos, y no está de más anunciar a la población qué sucede con la gasolina, con el GNB, por ejemplo. Imaginamos que también todo está normal, por lo que vemos, por lo menos en este surtidor, ¿no? Sí, creo que no me escuchó bien, Carlos, pero estamos... Podemos observar que en estos momentos no hay filas en los surtidores y todo ha vuelto a la normalidad. Perfecto, entonces todo normal con el diésel, con la gasolina, con el GNB en San